Bienvenidos a mi canal, chicos. Estamos sobre Circunvalación. Esto es General Anaya y esto se te va a sacar completito a lo que es San Ciprián. Hoy van a hacer el recorrido conmigo. Vamos a ver dónde es que podemos encontrar toda la onda de dulces. Vamos a ver si podemos obtener algunos proveedores confiables, porque este va a ser nuestro paso para poder llegar, una, al Mercado de las Flores y dos, a Sonora. Que de hecho vamos por algunos disfraces, entonces pues vamos. Vamos, ahorita estamos sobre Circunvalación, pero por la banqueta. Bien. Ok. De este lado vamos a encontrar todo lo que son las dulcerías. Esas son las dulcerías ya más como de centro de autoservicio. Ahorita vamos a entrar a lo que son los puestos. Todo de este lado es para que ustedes se vengan a surtir de dulces. Y vamos a ver si hay oportunidad. Ven, aquí está Franché, las esencias. Vamos a ver si hay la oportunidad de conseguir algunos proveedores. Más dulces. Ven, chicos, vamos a ver si tenemos oportunidad de grabar. Sí, chicos, primera parada, así como vamos empezando, 5 por 40, 10 pesos, este es de amaranto. Las canastitas, vean, por favor. Son de dulcecitos de ate, creo, 13 pesos. 5 por 25, son estas. Estas de chocolate, 18 pesos, estas de amaranto. Y así como empezamos, vamos a empezar a sacar proveedores, chicos. Ellos son La Esperanza. Ahí tienen los números telefónicos, todo lo que ellos manejan. Me comenta el joven que sí hacen envíos a toda la República. Entonces, bueno, más todas las de amaranto. Este va a ser como la entrada, chicos. Vamos a empezar a recolectar. Buenos días. Mira, ¿esta en cuánto la tienes? 13 pesitos. ¿Y el muégano? 5 por 40. 5 por 40, vean esta. 5 por 45. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cuál es tu nombre? Aquí está Osvaldo, chicos. Y si vienen, pues son justo los que están en la esquina. Muchísimas gracias, Osvaldo. Vean, chicos, tres mayoría. Hola, buenos días. ¿Ustedes son aquí? No está. Vean, chicos. Tres de mayoreo. Ya van como tres clientes que se te van, amigo. Tres mayoreo, 2 pesos. De todas maneras, vamos a estar recorriendo. Ok, chicos, aquí es súper temprano y ya la gente está a todo lo que da. Vean, por favor, ahí están los números telefónicos: 55 60 42 36 69. Pedidos por WhatsApp, seguidos tus órdenes. Manejas todo lo que son paletitas de bombón, ¿verdad? Sí, todo lo de Baby Shower, pero ahorita es puro. Puro para Halloween. Puro para Halloween. Vean, por favor, chicos, la cantidad. Y bueno, pues ahí están los números telefónicos. A partir de 2 piezas es mayoreo. ¿Envíos? Sí, pero no sé a dónde van a ver. Digamos algún de Monterrey que quiera un envío. Sí. ¿Sí? Nacionales y los haces. Ajá. Ok, muchísimas gracias. Vean, chicos, de este lado. Cortina metálica, 50 pesos. De este lado, vean. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Dice que no puedes poder dar nombre, pero sí haces envíos, ¿verdad? Vean, chicos, y esto es un poquito de lo que van a encontrar de este lado. Vamos a tratar de sacar algunos más y pues este es un callejón que definitivamente tienes que venir a visitar. Vean, chicos. ¿Y cómo me comunico contigo si quiero envío? Nada más. Estamos Corona y Circunvalación en la dirección. Ok. Pues bueno, muchísimas gracias. Bien, chicos, de este lado hay más dulces. Y ahorita vamos a entrar a este callejoncito porque este es el que nos va a sacar a todo lo que son los dulces. De hecho, de acá también vas a encontrar todo el dulce nacional. El típico dulce nacional lo vas a encontrar de este lado. Ahorita van a caminar conmigo. Entonces, bueno, vamos a ver. Todas las de bombón. De este lado, todo para las fiestas. Chicos, otra parada. Vean, 16 pesos. Estas calabacitas, vean, 18 pesos mayoreo. 60 pesos. Las paletas de bombón. Todo lo que son bombones. Todo esto lo usan. Estos mercados, estos locales siempre están todo el año porque precisamente los ocupan mucho para fiestas. Cuando es temporada, entonces sí meten todo lo que es esto. Ahorita es Halloween y van a ver, van a encontrar todo esto. Pero en Navidad todas estas cambian precisamente a temporada. Los ojos. 50 y 60 el que tiene.
60 pesos esa gomita y 50. ¿Y las calabacitas qué precio tienen, señor? 50 pesos estas y las que vienen en bolsa individual cuestan 60. 60. ¿Y cuántas piezas trae? 50 piezas. Te queda de a pesito. Chicos, por aquí todo esto. Y de hecho el señor tiene maneja más. Ven. Ahorita apenas vamos empezando y ya tienen muchísima gente. Vean este. Y otra vez. ¿Este en cuánto lo tiene? Esa en 25 pesos con 10 piezas. 25. Este está súper bonito para los niños, ¿eh? ¿Usted va a vender? Uh-huh. Este lléveselo, este está bueno. Sí, está bueno, sí. Vean, chicos, ¿qué le vas a meter a esto de la vendimia? Pues las calaveritas, la gomita, las paletas. ¿Qué es lo que más se vende? Es lo que más. ¿Cuánto le ganas tú a esta mercancía? Pues estas yo las doy en 15 pesos. ¿Cada una? Cada una. ¡Excelente! Sí, allá donde vendo, pues no hay nada de esto. Eso es negocio, chicos. Uh-huh. Señor, por favor, regáleme un número telefónico para todos esos foráneos que nos están viendo. 55. Ajá. 31. Ok. 46. Ok. 14. Ajá. 13. ¿Con quién vamos a hablar ahí? La señora Maru. La señora Maru. Y la señora Maru, chicos, tiene una cantidad grande de todo lo que son gomitas. Aparte, no están duras, no están viejas, son gomitas bien recientes. Y tiene una cantidad. Vean la de ojos, ya se la van a llevar. Ahí está, de ataúd. Para que se den una idea de qué es lo que se vende. Muchísimas gracias, señor. Sí, para servirles. Que tenga buen día. Gracias. Uy, chicos, y de este lado manejan todo el dulce. Hola, muy buenos días. ¿Será que nos permitas enfocar tantito para que se haga un video de YouTube? ¿Qué? ¿Haces envíos, güera? No, envíos no. Puro aquí. ¿Cómo te vamos a encontrar a ti? ¿Cómo damos contigo? Ah, ¿qué? Mercado de dulces, chicos. Y esto lo ocupan mucho para las piñatas, los aguinaldos, las fiestas. Por ejemplo, ¿estas en cuánto están? Están en 80 pesos. 80. ¿Y estas? Están 70 pesos. 70 pesos, chicos, y tiene ¿y cuántas trae la bolsita? 50 piezas. 50 piececitas. Y aquí la van a encontrar a ella, enfrentito de la señora Maru. Muchísimas gracias. Vámonos, chicos. Viene el indiferente conmigo hoy porque vamos a comprar disfraces para todos aquellos que no saben quién es el indiferente. Es mi hermano, entonces vayan a visitar su canal porque allá tenemos videos exclusivos. Ok, chicos, y justo dando la vuelta, por favor, vean la cantidad de dulces que van a encontrar de este lado. Hola, muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, con Flor Magali. Flor, ¿cómo es que te van a encontrar aquí? Pues estamos ubicada en calle Ramón Corona. ¿Ramón Corona? Es entrando de la puerta 1. Hoy. Es el mercado Ampudia. Ampudia, así se llama este mercado. Sí. Ampudia, chicos, y todo para allá es puro dulce. Es puro dulce. Ahorita estamos en la temporada de Halloween. Calaveras. De todo lo de Día de Muertos, calaveritas. ¿No haces envío? La mera verdad no. No, nada más la van a encontrar aquí, chicos. De hecho, este es como un panel grande que vamos a enseñar. Algunos van a hacer envíos, algunos nada más los vamos a localizar aquí. Por ejemplo, las gomitas, ¿qué precio tienen? Las gomitas, pues todo está en 50 pesos. 50 pesos. Ya con 50 pesos, piezas. Con 50 piezas. Uh-huh. ¿Y las calaveritas? Dependiendo de los tamaños, del número 00 hasta el número 7. ¿Y los 50. Costos? Sí, qué bonito. ¿Y los costos? Del número 0 a 45, va subiendo así por el tamaño. Por el tamaño. Ajá. Ahora, con ellos también van a encontrar todo el dulce en bolsa, que lo ocupan mucho para los aguinaldos, fiestas. Piñatas. Ay, a 80, sí. Con 80. Tienes una gran variedad de todo esto. ¿Verdad? Mira, de todo van a poder encontrar de este lado, chicos. Muchísimas gracias. ¿Con quién vamos a tener el gusto cuando vengamos? Con Flor Magali, Dulcería Tres Hermanas. Ok, Dulcería Tres Hermanas, chicos. Por si quieren venir a visitar a Dulce y encontrar todo esto, vean, por favor. Es una cantidad grande. Incluso ellos manejan muchas cosas para fiestas. Estos saben deliciosos. Muchísimas gracias, Flor. Y pues bueno, vamos a seguir porque todo esto, chicos, es de dulce. Pues justo entrando van a poder encontrar toda la onda de fiesta. Todo lo que este proveedor maneja va a ser para fiesta. Hola, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Eduardo. Con Eduardo. ¿Cómo es que te vamos a encontrar a ti, Eduardo? Sí, ahí está, mira. Ah, ya ves. Es ese de la lona. Todo para
santo, eso no puedo decir, pero ahí está. Oferta, por eso Eduardo nos la reservó hasta el final, chicos. Oferta de espuma, y contigo vamos a encontrar todo esto. Envíos. Muy raro. Muy rara vez, es más probable que te encontremos aquí. ¿Cómo se llama este mercado? Es el mercado de dulces, estamos en la esquina de Ramón Corona y Corella. Ah, ok, chicos, Ramón Corona y Corella. ¿Las espumas en cuánto las tienes? 280 a la caja. ¿Con? 24, vean chicos. Aquí de este lado de la ciudad es donde vamos a encontrar todo esto. ¿Los huevitos en cuánto los tienes? 40 pesos el ciento. 40 el ciento. Y vean por favor la cantidad de globos que este proveedor maneja. ¿Tendrás algún número telefónico para que ellos se puedan comunicar contigo? Es 55 78 58 45 46. Ok, las bazucas tienen de 20 pesos, de 25, de 30, depende del tamaño también. Ok, aquí las van a encontrar individuales. 10 pesos. Y toda la cantidad de globos que manejas. Vean chicos, de hecho de este lado están todos los letreros. ¿Los letreros en cuánto los tienes? 60. 60 pesos. Los números de globo en 20 pesos. 20 pesos. Y todo eso son cortinas para inflar los globos. Básicamente tienes todo el kit para fiesta. Sí, para aquí lo van a encontrar contigo. ¿Estas, por ejemplo, en cuánto están? 35 a la docena. 35. Y estas son las hawaianas, ¿no? 35 también. 35 la docena. Vean los costos, por favor, porque son costos bastante buenos. Entonces, vénganse a dar una vuelta. Todavía estamos muy a tiempo. ¿Estos en cuánto los das? En 20 pesos. ¿Con 12 igual? 12. Muchísimas gracias, Eduardo. Aquí los van a estar esperando de este lado. Y ahora sí, chicos, vamos a entrar, porque esto es todo lo de los dulces. Vean, por favor. Voy a tratar de no marearlos tanto. Voy a tratar de no hablar tanto. Pero pues más o menos se van a dar una idea. Por ejemplo, déjenme ver si buscamos a un proveedor que pueda hacer envío. Chicos, estamos en Dulcería Cruz. Ahí están los números telefónicos, su dirección. Este local ha sido muy grabado, entonces ya tenemos, de hecho, nosotros que somos comisionistas, ya tenemos pedido con ellos. Nos están comentando que el día de mañana les llega mucha mercancía, pero así como llega la mercancía, se va. Estás encontrando aquí cajas desde 45 pesos con 50 piezas de gomitas de 50 pesos. Es una variedad infinita la que tienen aquí de gomitas. Vean, por favor, desde 45, 50. Envíos a toda la República, chicos. Envíos a toda la República. Exactamente. Nos está comentando ahorita el señor Cruz que lo que están pidiendo, por favor, foráneos, es seriedad. Una vez que ustedes levanten pedido, por favor, que sea un trato seguro. Ellos son proveedores totalmente confiables. Entonces, de este lado saben que van a encontrar buen producto, buena calidad y sobre todo muchos modelos. Esto que estamos viendo, probablemente ya no lo encuentres cuando vengas, pero los modelos que siguen trayendo van a ser bastante variados. Estos son de tarugos. ¿Estos en cuánto están? Ese te sale a 70, chica. 70, vean, 70 pesos la charola, todo esto es chocolate. Este es una atracción, aquí también se vende mucho y ahorita la tengo. ¿En cuánto está? Bueno, yo lo estoy manejando de mayoreo, 40 pesos. ¿Cuál es su mayoreo? Bueno, de este la caja de 10, que me lleven 10, órale, a órale. 40. Una sale a 45. Ese cuesta 20 pesos. 20 pesos. 20 pesos. ¿Envíos a toda la República? A toda la República, pero ahora sí que queremos serios. El que vaya a comprar lo atendemos con gusto. Ok. Y no preguntas, sino que hagan pedidos. Ya, ya usted ya ha despedido. Ya lo y se lo mandamos, porque estuvimos mandando muchos pedidos. Ajá, ok. ¿Las de azúcar en cuánto me quedan? Esas están a 60, van a llegar más tamaños. ¿Cuándo le llega mercancía nueva? Mañana llega. Y me están comentando que así como llega la mercancía, se va. Sí. Entonces, este producto se empieza a escasear una vez que llega la fecha, chicos. Atesoren bien este número telefónico. Todavía va a llegar más mercancía. Todavía va a llegar. ¿Y a estos precios que usted maneja? Todavía sí. De chile. Ok, vean, chicos, de chile. Abajo ahorita vamos a ver todo esto. De este lado tienen más. Obviamente ya saben que ahorita va a ser una pasada grande porque vamos a recorrer todo el mercado y vamos a tratar de sacar eso. Proveedores, el de pan de muerto, ¿en cuánto me queda? Le vale 50, ya de mayoreo le hacemos un descuento. De mayoreo, ya su descuento, chicos. ¿Este en cuánto está? Ese vale 75, de mayoreo a 70. Mayoreo 70, chicos. ¿Hay algún mínimo de compra con ustedes? ¿Perdón? ¿Hay algún mínimo de compra con ustedes? No hay mínimo, nada más que sea gente que en verdad va a comprar. Confiable. Exactamente, que deposite y le hacemos su pedido nuevo y le mandamos. Ya saben, chicos, que para que ustedes foráneos puedan ser atendidos, necesitan tener el depósito primero
y obviamente su envío. Muchísimas gracias, señor. Realmente, estos son, vamos a hacer una pequeña pasadita. Ahorita ya, si ya tiene mucha gente, vean de este lado, por favor. 40 pesos, 40 pesos. Para Baby Shower. Obviamente, chicos, esto que ustedes están viendo es por la temporada. Cada temporada ellos renuevan modelos, se manejan todo el año. Cuando llega la temporada decembrina, los modelos van a cambiar completamente. Muchísimas gracias. Y chicos, ahí está, aquí lo tienen. Ellos son Dulcería Cruz. Y pues vamos a ver qué más seguimos encontrando de este lado. De este lado vas a encontrar un San Ciprián completo, vean chicos. De este lado todo para sus fiestas, cacahuates. Hola, muy buenos días. Buenos días. Vean chicos, envíos. ¿Envíos a la República o solamente los encontramos aquí? Nada más aquí, güey. Vean, por favor, todo esto que ellos manejan. ¿Cómo los encuentro a ustedes? Los agarré a la de sin susto. Vean, chicos. Nada más, Todos los que venden por gomita ya está corriendo. Eso está bastante bien porque así te das cuenta. Ah, vean. Muchísimas gracias, señor. Dulcería Karen, extenso surtido. Así es como los vamos a encontrar. Aquí está. Tómenle screenshot, tómenle el número telefónico y de plano no hacen envíos, digamos, a foráneos, Monterrey, Puebla. Pues es, sí se podría hacer, pero se le cobra lo del taxi. Todo lo del envío, ya tendrían que hablar directamente con ustedes. Pues bueno, aquí está un número más telefónico por si es que a ustedes les interesa y ya saben dónde poder conseguir todo esto. Muchísimas gracias, señor. 6 pesos. Vean, de este lado está todo para las fiestas, de este lado 25 pesos. Acá están todas las banderillas. Vean chicos, todas las banderillas. 3 pesos. Y para todas las fiestas. ¡Uy, vean este! ¿Qué precio tiene? A 30. 30, señora, ¿cómo la encontramos a usted? ¿Por quién puerta preguntamos? 4. Puerta 4. 30 pesos. ¿Y estas? Esa le sale a 60. 60. Vean chicos, uy, aquí empieza lo rico, todos los coquitos, las gelatinitas. ¿Con quién tengo el gusto? Por nombre no me conocen. Ay. Nada más por número de puerta. Número de puerta, puerta 4, vean chicos. Pues de este lado es un poquito de todo lo que vamos a encontrar. Muchas gracias, señora. Vean las banderillas, 3 pesitos. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Hacen envíos? Sí. ¿A toda la República? Ah, no. ¿A dónde hace envíos? No, que se cree que no. Solamente la vamos a encontrar aquí. Sí. ¿Cómo la vamos a encontrar, señora? Aquí, jefecita, puerta 4. Puerta 4. Y vean la cantidad de banderillas que trabajan. Vean, chicos. 3 pesos, mayoreo mínimo, 10 piezas. Muchísimas gracias, señora. De este lado están los dulces. De este lado, acá ya empiezan las dulcerías también. Vamos a ver, de este lado, vean también todo lo que manejan acá. Todo esto es para que te vengas a surtir de tus piñatas, de... Vean, uy, aquí. Ok, chicos, este es un pasaje o es uno para poder llegar a lo que son los disfraces. Uy, chicos, acá vamos a entrar ya a lo que es a la Merced. De este lado ya vamos a tener la Merced. De este lado todos para tus fiestas. Aquí vamos a cerrar y vamos a cruzar este... Ok, chicos, seguimos acá. De este lado del mercado también, o de este lado del pasaje, también van a poder encontrar todo esto de chocolates. Aquí todavía tenemos una encrucijada, probablemente sí nos hagan envíos, ¿verdad? Eso sería ya de cuestión de cada uno de ustedes. Ahorita no sé si tengan algún número telefónico que nos regalen. Vean, el de Wonka, ¿en cuánto está? 45 pesos, Willy Wonka. 15 pesos, y esto se maneja todo el año. ¿Cómo las vamos a poder encontrar a ustedes? Bueno, ahorita te damos lo que es nuestro contacto vía WhatsApp. Ajá. Y brevemente estaremos abriendo nuestra página de Facebook también. Ah, y tienes... ya te la hacemos llegar. Ah, ok, chicos. Bueno, ellos nos van a mandar el número telefónico y nosotros lo vamos a dejar en cajita de información. De todas maneras, eso es para los foráneos. Y para las personas que venimos a comprar, ¿cómo te localizamos? Estamos ubicados en la puerta 12 del Mercado de Dulces, okay. En el local 149. Puerta 12, Mercado de Dulces, local 149. Ajá. ¿Los de monstruitos qué precio tienen? Son decorativos, pero los canalizamos con la persona que los vende, claro. Tú básicamente es puro chocolate. Así es, puro chocolate, ahorita de temporada. Y pues si vienen para diciembre, pues ya van a encontrar mucho para
para esas fechas, exacto. Y de hecho los tienen en baúles, con canastitas. Sí, todo viene empaquetado, todo viene con fecha de caducidad para que puedan tener esa certeza de que es un producto de calidad. Ok, chicos, pues bueno, de este lado ya tenemos a un proveedor de chocolates, ya saben, estamos aquí. Ubícame, por favor, ¿metro más cercano? El metro de la Merced, uh-huh. En la línea 1 del metro, y también el metrobús, a quienes gusten venir, ya sea el que los deja en República del Salvador, okay. O en la Merced. Muchísimas gracias, eres muy amable. Chicos, y vamos a seguir recorriendo todo este lado. Muchas gracias, güera. Vámonos de este lado, y de este lado pues también hay más chocolates, de este lado hay más de gomitas, de dulces. Vean, por favor, estas bellezas. Precio de estas... Buenos días. Buenos días. ¿Su precio? 65 y 70. 70, las tres. Es todo lo que vas a encontrar de este lado, las de screen. De este lado hay más. Todo. Es que ahorita, chicos, básicamente si entras a este lado, una, te tienes que venir bien temprano. Dos, se mueve todo muy rápido. ¿Qué precio tienen estos? 65. ¿Se hacen envíos a la República? No hacen envíos, chicos. La mayor parte de los locales de este lado no hacen envíos, pero sí están aquí para que tú los puedas encontrar. 75. Muchísimas gracias. Con 12 piezas. De este lado, chicos, salimos a lo que es la Merced. Y acá es donde yo me surtía cuando no conocíamos San Ciprián, pues de este lado nos surtíamos. También van a encontrar muchas cosas. Todo para allá son juguetes y todo para tus fiestas. Y de este lado nos vamos porque este pasillito también es de puro dulce. Este fue un pequeño recorrido, chicos, muy pequeño recorrido. Fue como nuestro paso para llegar a lo que es Sonora. No, vean, chicos, acá sí es para todas esas. No, aquí hay, ¿no? ¿De qué? Ahora, eso fue por atrás, por fuera, lo que está a un costo de lo que es circunvalación, vas a encontrar una cantidad infinita también de todo esto. Que dices, ay, ve ese, me gusta, a ver, vamos a ver estos. Vean, chicos, 60. Hola, buenos días, ¿qué precio tienen? 120 la docena. No sea malito, señora, hable más duro porque no. Sí, sí, sí. Y el de mole, 25. Señora, ¿cómo los podemos encontrar a ustedes? ¿Dónde? Al lado de la iglesia, chicos, y vean, por favor. Y de aquel lado tienen coronitas. De este lado el plato de mole. Todos estos, vean, chicos, son de chocolate. Todos estos son de chocolate. Y acá está el ataúd. ¿El ataúd qué precio tiene? Si no la cierras, si me pones 10 de 15, por favor. Está súper bien. Bueno, pues de este lado van a poder encontrar todo eso, chicos. Y yo me voy. Me voy porque ahorita es un mundo de gente. 5 por 30. Vámonos. Ay, casi nos regañan, chicos. De este lado, todo esto es de dulces. Todo esto es de dulces. Vengo con el indiferente porque de hecho hoy vamos a grabar en Sonora. Y le dije, hay que aprovechar para que ellos vean más o menos todo lo que se maneja. El indiferente ya compró, ya compró. Él ya vino comprando. Entonces, bueno, yo me despido, chicos. Esta de Chito me va a sacar a lo que es la Merced. Y vamos a pasar el mercado de las flores. Vean, miren las catrinas. Vean, chicos, esas son de hoja de tamal. Estas son de hoja de tamal. Estas están vestidas. ¿Qué precio tienen? 50. 50. Aquí van a encontrar todo el papel picado. Aquí está todo el papel picado, chicos. Ok, chicos, este proveedor hace envíos a toda la República y van a poder encontrar todo esto. Vean, nos van a regalar tarjetita. Ahí está Joshua y Rosnan, artículos de temporada. Y los números telefónicos están de este lado. Y vean, por favor, toda la cantidad. De hecho, acá es donde nosotros compramos todo el papel picado, chicos. 10 pesos la docena. Y vean, por favor, la cantidad de diseños que ellos tienen. Vean, ay, vean este. Está súper bonito. Vean, todos estos. Está súper bien. Vean, chicos. Acá sí no podemos enfocar un local directo porque es más complicado. Pero muchísimas gracias. Ya manda ustedes fotos. Ok, pues muchas gracias. Vean, chicos. Ok, y esta derecha nos va a sacar a lo que es el mercado de las flores. No, 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 no
Vamos a ver, vean todos los tarrones de allá. De este lado, vean todas las flores. Por ahí tengo varios suscriptores que me comentan que dónde pueden encontrar flores. Deberían de visitarse por acá de este lado. Este es completito. Llegamos a lo que es el mercado de las flores. Vean, chicos, todo esto van a encontrar una cantidad inmensa de flores. Todo para sus 15 años, para los adornos de mesa. Los centros de mesa los van a encontrar ahí. Y también lo vamos a recorrer. Vean la tira. Estas qué bonitas están. ¿Qué precio tiene? 70 la tira con 3 metros. 70 la tira con 3 metros. Está súper bonita. ¿Qué? Y vámonos, ¿por qué? Vamos a pasar justo por la Merced. Y de ahí nosotros nos vamos a seguir hasta Sonora. Ahora sí, este fue un pequeño recorrido. Esto más que video fue recorrido. Para que nos demos una idea, los que no conocemos por acá. Vean qué belleza. 3 por 100, 1.35. ¿3 por 100? ¿Envíos? ¿Haces envíos a toda la República? Regálame un número telefónico. Sí, déjalo. A ver. 55-23-12-78-03. Ay, repítemelo, no seas malita. 55-23-12-78-03. Y son 35-1-3 por 100. Ajá, y a 30 por docena. Bueno, docena. A 30 pesos. ¿Surtidita puedo llevar mi docena? ¿Dónde te puedo encontrar a ti? ¿Cómo te ubico? Yo estoy entre San Pablo y Circunvalación. San Pablo y justo en la esquina. San Pablo y Circunvalación. Exactamente, esa es la esquina, chicos. Ese es San Pablo, esta es Circunvalación. Muchísimas gracias, sí. ¿Cómo te llamas? Teresa. Tere, muchas gracias, sí. Ok, chicos, ya sacamos eso. Vean, acá también están 3 por 100. Los globos. Ay, no voy a llegar a Sonora así como voy yo. Esto, chicos, es la salida del metro La Merced, línea 1 rosa. Ahí las tienen. Esa es la salida del metro La Merced. Te vas a la línea 1 color rosa y es todo lo que vas a encontrar de este lado. Vamos a ver. A ver si derecho de autor no nos penaliza. Aquí está la otra salida del metro La Merced. Y ahora sí nos vamos a todo lo que son los plásticos, ¿vale? Todo lo que son los plásticos. De este lado es un mercado como de tenis, de ropa. Vas a encontrar electrónico, vas a encontrar discos. Muchas cosas de este lado, ¿vale? Entonces nosotros vamos a caminar todo derecho hasta llegar a La Merced. Que diga, ah, Sonora. Ay, estoy aquí con la presión porque así sí, me dice algo del teléfono. Ay. Ahora sí, de plano, ahora sí los mareé, ¿eh? Ahora sí. Trate de no hablar tanto, trate de enfocar la mercancía. Entonces espero que les guste este pequeño recorrido. Chicos, vean. Todo lo de los árboles. Ya está. Todavía no pasa Halloween y ya está. Ya está todo lo de los árboles de Navidad. Vamos a pedir permiso para grabar esta tienda. Vamos a quitar el flash para no llamar tanto la atención. 2 por 100. Y pues vamos a caminar. Vamos a llegar a donde pasa el metrobús. Precisamente donde comprábamos las cajitas de pizza, ¿se acuerdan? La banquetita, ese pedacito de banquetita. Ya estamos entrando a toda la onda. Vean, chicos. Ya está toda la onda de este lado. Vean, ¿qué precio tiene? Señorita, ¿qué precio tiene? 50 pesos. ¿Y estos? 70 pesos. Muchísimas gracias. Vamos a entrar, chicos. Ya se empieza a ver todo este movimiento. Bueno, de hecho, este movimiento está... Yo creo que desde finales de septiembre se empezaba a mover todo esto de Halloween, ¿eh? Vamos. Acá tienen muchos libros de colorear. De este lado vas a encontrar muchas tiendas especiales para este... Una, naturistas, y dos, todo para sus fiestas.
130, 230, 250. Ya casi llegamos. Alguna vez grabamos este local. Todo lo de los árboles ya están, ¿eh? 566 pesos, uno mediano. Voy a ver si saco más. Porque a mí Halloween pues me ganó. Halloween me ganó. Entonces yo creo que nosotros nos vamos a especializar más en lo de Navidad. Navidad y juguete. Ya a partir de la siguiente semana. Halloween ya estamos con el tiempo encima. Aunque ustedes no lo crean. Y aunque todavía falten 2 o 3 semanas. Ya, o sea, ya estamos con el tiempo encima. Para envíos y para todo eso nosotros pues ya no. Siempre que tú vayas a invertir y vayas a invertirle a temporada, acuérdate que tienes que invertir 1 o 2 meses mínimo de anticipación. Y eso es mínimo, chicos, ¿eh? 35 la docena. Está súper bien este lado. De este lado todos los globos. Y llegamos, chicos. Mi hermano viene sufriendo atrás. ¡Pasamos, Martín! ¡Corre! ¡Tuc, tuc, 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 tuc! Llegamos al mercado de Sonora. ¡Listo, chicos! Mercado de Sonora. Y pues hasta aquí los dejo. Ahorita les voy a hacer un recorrido de todo el domo. Que tengan una muy bonita tarde. ¡Bye!